y que la doctora Andrea Bicho es una experta en ese campo. No se les olvide ir formulando sus preguntas, pónganlas por favor donde dice Q, Q y E, o Q and A, perdón, para que vayan a hacer las preguntas y yo al final las vamos a leer. Andrea, doctora Andrea, el resto del tiempo es para usted. Adelante. Muchas gracias, Mario. Bienvenidos todos. Gracias por la oportunidad de hablar del manejo médico de la incontinencia fecal y de la constipación. Yo, como acabo de mencionar al doctor Riquelme, yo veo nomás mi pantalla, entonces no tengo acceso a las preguntas. Pero por favor, en cualquier momento que tengan pregunta, escriban en el chat y el doctor Riquelme me las va a leer, porque eso es para hacer lo más interactivo posible, para que nadie se duerma y que para todos te quede muy claro para el beneficio de muchos niños. A mí me gusta empezar con esa imagen para que nosotros entendamos y acordemos de cuán sufrido pasan esos niños que tienen incontinencia fecal y que le hacen burla en la escuela y que mucha gente cree que hacen porque no quieren o porque no están esforzándose para ir al baño, pero nosotros doctores sabemos que no es cierto, que niños que sufren con incontinencia fecal no hay nada que ellos puedan hacer. Es un problema que debe ser tratado por los doctores y sí podemos mejorarlos. La gran ventaja es lo que voy a hablar hoy, que puede hacerse en cualquier lugar del mundo. No necesita recursos, no necesita mucho dinero, necesita deseo de mejorar los pacientes, una enfermera dedicada y poder tomar radiografías de abdomen. Les pido perdón por mi español, como ustedes saben, no es mi lengua madre, entonces a veces cometo errores o creo palabras que no existen. Haré todo el esfuerzo para que eso no pase, pero a veces es un poco fuera de mi control. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué pacientes sufren de incontinencia fecal? Todos los pacientes van a llegar al consultorio de ustedes diciendo que tienen incontinencia fecal, siempre y cuando o no controlen sus evacuaciones o tengan accidentes en la ropa interior. Nosotros llamamos accidente cuando hay manchado, cuando hay materia fecal en la ropa interior. Los pacientes que sufren de incontinencia fecal verdadera son pacientes con malformación anorrectal, esas de mal pronóstico para la continencia fecal. Por ejemplo, un niño que tiene malformación anorrectal con fístula al cuello vesical. Un niño que fue operado por Hirschsprung, no fue operado correctamente y ahora tiene un daño del canal anal. Ese niño sufre de una incontinencia fecal verdadera. Pacientes que no tienen sacro, o entonces pacientes con malformación anorrectal que tienen un sacro deficiente y que cuando calculemos el cociente sacro, ese esté 0.4 o menos, ese paciente es incontinente fecal. Pacientes que tienen mielomeningocele, pacientes que sufrieran de un teratoma sacrocoxígeo gigante y algunos pacientes que sufrieran de trauma. En pacientes con malformación anorrectal, el cociente sacro les ayuda mucho a determinar si ese paciente es incontinente fecal o no. Si el paciente tiene un cociente sacro, como yo mencioné, menor que 0.4, ustedes ya saben que ese es un paciente con incontinencia fecal. Nosotros calculamos el cociente sacro haciendo una línea en la dirección del sacro, la otra en el tope de la cresta ilíaca, la tercera línea en la unión del sacro con el hueso ilíaco y la última línea es en el último hueso que ustedes pueden ver o identificar del sacro. En pacientes normales, nosotros decimos que es del cóccix, pero muchos pacientes no tienen el cóccix. Y entonces vamos a dividir la distancia entre BC por la distancia AB. Y como yo mencioné, si encontramos un valor de 0.4 o menos, ese paciente tiene incontinencia fecal.
Es siempre importante hacer la radiografía AP, pero también hacer la radiografía lateral, porque si se acuerdan que el rayo está viniendo por la frente y a veces el sacro tiene diferentes ángulos. Entonces, si es un sacro que está muy angulado, en la versión AP puede dar la falsa impresión de que sea un sacro pequeño, un sacro chico. Y la versión lateral es que va a enseñar cuál es el valor real de ese cociente sacro. La razón por qué hacemos los dos es porque también tenemos que excluir algo como el hemisacro, que a veces en la lateral puede parecer con un sacro normal, y en la radiografía AP es cuando ustedes van a identificar que hay un defecto. Cuando nosotros hablamos de incontinencia fecal, a principio de la vida eso no es importante, porque al principio de la vida es normal ser incontinente fecal. Todos nosotros fuimos incontinentes fecales y usamos pañales cuando bebés. El problema empieza en la edad en que la mayoría de los niños están sin pañal. Acá en Estados Unidos eso sucede alrededor de 3 años de edad, que es cuando los niños empiezan a ir a la guardería o a la escuela. Y entonces incluso algunas escuelas exigen que los niños estén sin pañal. Nosotros creemos que a esa misma edad en que niños normales están sin pañal, es cuando nosotros debemos ofrecer a nuestros pacientes el manejo médico de la incontinencia fecal para que ellos estén limpios también en la ropa interior. ¿Cómo vamos a hacer el manejo médico? Como mencioné brevemente, tenemos que saber qué paciente sufre de pseudoincontinencia y qué paciente sufre de incontinencia fecal verdadera. Nosotros llamamos pseudoincontinencia los pacientes que tienen evacuaciones voluntarias y tienen una constipación que no está bien tratada y por eso manchan la ropa interior. Una vez tratada esa constipación, esos pacientes van a estar limpios. Y al final de la práctica les voy a hablar de constipación. La constipación nosotros tratamos con laxantes. Y los pacientes que sufren de incontinencia fecal verdadera. A ver, Mario, ahora yo voy a querer que la gente participe. Entonces vamos a tener que escribir en el chat. Ese es un paciente que llega a ustedes. Ustedes ven esa radiografía de sacro y van a decir, a contestarme, ¿ese paciente sufre de incontinencia fecal verdadera, sí o no? Dígame lo que están contestando, Mario. ¿Me escuchas, Andrea? Sí, te escucho. Un segundito, deja ver si alguien escribe algo. Si es un paciente con esa radiografía, si sufre de incontinencia fecal verdadera, sí o no. A ver, creo que no. Vi una doctora de Colombia diciendo que no. Es incontinencia verdadera, dice Grisel. ¿Me escuchas, doctora Andrea? Sí. Grisel dice es incontinencia verdadera. Otro colega dice es incontinencia verdadera. Otro colega dice es incontinencia verdadera. Perfecto. O sea, ese paciente básicamente no tiene sacro. Entonces, al ver esa radiografía, ustedes ya saben que sí es una incontinencia verdadera. Y ese paciente, hicimos una radiografía, vimos un hemisacro, hicimos una resonancia y esa es la imagen. ¿Ese paciente tiene incontinencia verdadera, sí o no? Deja ver. Del anterior, esta última, Manuel Mora dice verdadera. Gabriela tiene gerencia de sacro, yo creo, no sé si se refería al anterior o a este. Grisel dice no. Bueno, en ese paciente,
Aquí puedes ver que el paciente tiene una masa presacra. Entonces, ese paciente también sufre de incontinencia fecal verdadera. Ese paciente fue operado por Hirschsprung, por enfermedad de Hirschsprung, y ese es el examen del canal anal. ¿Ese paciente sufre de incontinencia verdadera, sí o no? Claudia Bañuelos dice que sí. Bueno, no voy a leer los nombres. Otro colega de Uruguay dice que sí. Otro colega dice que sí. Muy bien. Ese paciente, normal, no debe verse de esa manera. En ese caso se dañó el canal anal. Este es un paciente incontinente fecal verdadero. Ese es otro caso también operado por Hirschsprung que sufre de incontinencia fecal verdadera. Otro caso también operado por Hirschsprung con incontinencia fecal verdadera. Y ahora un paciente con malformación anorrectal. Ustedes examinan el periné. ¿Ese paciente sufre de incontinencia fecal verdadera, sí o no? Colega dice que sí. Muy bien. Esa obviamente fue una operación mal hecha, está fuera del esfínter, tuvo dehiscencia. Este paciente sufre de incontinencia fecal verdadera. Si determinamos que el paciente tiene incontinencia fecal verdadera, ese paciente va a necesitar enemas. Para saber qué enema nosotros vamos a prescribir, nos gusta empezar con un enema de contraste para evaluar el colon y dividir los pacientes en dos grupos muy distintos. Uno son los pacientes incontinentes fecales que tienen un colon dilatado, un colon que tiene tendencia a constipación, que no se mueve mucho, aunque el paciente no tenga control de las evacuaciones. Y el otro grupo son los pacientes incontinentes fecales que tienen un colon no dilatado, o sea, un colon que esté constantemente intentando moverse con tendencia a la diarrea. Este es un enema de contraste de ese paciente con un colon sumamente dilatado y ustedes pueden imaginar que para ese caso vamos a tener que encontrar un enema de gran volumen, gran concentración para limpiar ese colon gigante, pero una vez limpiado el colon, ese paciente va naturalmente a quedarse limpio porque el colon naturalmente no se mueve mucho. Y es una ventaja, es el grupo más fácil de tratar. Y aquí vamos a ver cómo hacemos la administración del enema. Nosotros usamos una sonda de Foley, inflamos el balón, jalamos la sonda para que actúe como un plug, como un tampón, y la mamá va a infundir la solución entre 5 a 10 minutos. Pedimos que el niño retenga esa solución por 5 a 10 minutos, y después se siente en el toilet por 40 a 45 minutos. Y nuestro objetivo sería limpiar el recto y el colon izquierdo de manera que no tenga nada para evacuar y de esa manera esté limpio. Y nosotros creemos que se tarda 24 horas hasta que la materia fecal del colon derecho llegue de nuevo al recto y ya será la hora de recibir el próximo enema. Perdón por las imágenes tan gráficas, pero eso les explica cómo es el tratamiento. El otro grupo son los pacientes que tienen un colon no dilatado. En este caso, el enema es muy sencillo, en general solo solución salina, y es muy fácil poder limpiar ese colon. Pero la pregunta y la parte más difícil es cómo podemos mantener ese colon callado sin moverse hasta recibir el próximo enema. Y para eso necesitamos que los niños tengan una dieta constipante. También pedimos que los niños coman 3 veces al día, que cada vez que se come
hay el reflejo gastrocólico y queremos disminuir eso. Y utilizamos también medicación como la loperamida. A veces, si necesario, adicionamos fibra, pero en la mayoría de los casos no es necesario cuando el niño está con enema. Y acá vamos a ver el diagrama para los niños con tendencia a la hipermotilidad, para el colon que está siempre intentando moverse. La misma manera, pasamos la sonda, inflamos el balón, jalamos la sonda para que actúe como un tampón, inyectamos la solución que nosotros prescribimos, el paciente mantiene la solución, se sienta en el toilet, evacúa. Y para evitar que a la materia fecal del colon derecho llegue al recto, antes de las 24 horas, nosotros utilizamos la loperamida para disminuir la peristalsis de ese colon y mantener el niño o la niña limpios. ¿Cuál es la receta que nosotros usamos para el enema? Utilizamos como base la solución salina, entre un volumen de 200 a 1000 ml, pero la inmensa mayoría de los pacientes usamos hasta 500 ml. Es muy, muy raro que tengamos que ir más allá de 500 ml. Para irritar el colon, usamos como primera opción glicerina líquida, que pueden usar entre 10 a 40 ml. La segunda opción, aquí se llama Castile Soap, que es un jabón con base de glicerina que no tiene olor y es muy, muy sencillo. Y los paquetes acá son de 9 ml, por eso usamos entre 9 y 36 ml. Y como último irritante que dejamos como la última opción, utilizamos el fosfato de sodio o el Fleet Enema. En relación al Fleet Enema, ese sí es muy importante solo utilizarlo de acuerdo a la edad del paciente. Paciente de menos de 2 años no se debe usar Fleet Enema. Pacientes de entre 2 y 4 años de edad deben usar mitad de un Fleet pediátrico, o sea, 33 ml. Pacientes de entre 4 y 10 años, apenas un Fleet pediátrico, 66 ml. Y pacientes más grandes que 10 años pueden usar un Fleet de adulto, 133 ml. Si ustedes revisen en la literatura, ya ha tenido muerte por causas de Fleet. Entonces nosotros explicamos mucho a los papás la importancia de no hacer más de una vez el Fleet. Y la clave es monitorar regularmente el resultado del enema con radiografías abdominales para verificar la cantidad de materia fecal residual en el colon. Aunque la madre puede describir que fue la mejor evacuación que ella ha visto en su vida, solo con una radiografía de abdomen nosotros podemos certificarnos que sí fue suficiente y sí fue adecuada. Aunque los papás tengan la impresión de que fue adecuada, a veces uno se sorprende que todavía hay una gran cantidad de materia fecal en el colon y que si eso no es tratado, o sea, si no mejoramos ese enema para limpiar el colon, el paciente va a tener un accidente, una evacuación no esperada. Es muy importante que no hay fórmula, no es por edad, no es por peso, es prueba y error. A nosotros nos tarda una semana encontrar un enema que funcione perfectamente de manera que el paciente esté completamente limpio por 24 horas. Y durante esa semana lo que nosotros queremos saber de los papás es cómo fue la respuesta al enema, si tuvo una buena evacuación, cuánto tiempo estuvo limpio en la ropa interior y basado en ese reporte y basado en la radiografía, diariamente hacemos cambios en el enema hasta encontrarnos la receta adaptada para aquel paciente. Otro concepto importante que nosotros vemos frecuentemente es no administrar laxantes y enemas en el mismo paciente. Laxante, como yo mencioné, es el tratamiento para niños constipados que tienen control de su evacuación. Si ustedes dan
El objetivo del enema es que vamos a dar el enema y inmediatamente después de recibir ese enema, el paciente va a evacuar, va a tener una evacuación predecible. Si nosotros hacemos el enema, Mario, ¿todavía me escucha? Mario. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchas? Es sí. Que yo tengo que apagar el micrófono mío, Andrea, porque si no se interfiere. Entonces, te estamos escuchando, pero no sé. A lo mejor está en silencio. Como yo no veo nada de la pantalla, yo no quiero quedarme aquí hablando sola y que estemos desconectados. Está bien, perfecto. No, Cualquier cosa, me mandan un WhatsApp. Voy a dejar aquí en el sonido. En relación al volumen, alguien preguntaba si no es 20, 30 cc por kilo, que si no es más más fácil. No es cuestión de más fácil. Nosotros no creemos que haya una fórmula. Ya hemos intentado poner todos nuestros pacientes en una gráfica y a veces se correlaciona con peso, con altura. La verdad, no hay correlación, no hay una fórmula. O sea, el volumen que ustedes van a empezar es básicamente una estimativa del volumen que va a ser, pero por tentativa y error van a tener que arreglar el enema. Cuando uno no tiene experiencia, ayuda, por ejemplo, preguntar al radiólogo cuál fue el volumen que él necesitó para hacer el enema de contraste. En general, el volumen que el radiólogo usa es mucho más grande de lo que ustedes van a necesitar, porque el radiólogo está infundiendo el volumen en todo el colon y aparte está intentando dilatar el colon. Algunos mensajes aparecen aquí, Mario, y algunas personas están diciendo que no escuchan. No, ya se les dijo cómo lo hicieran, doctora. Ya se les comentó cómo hacerlo. Ok, entonces todos están bien, ojalá. Todos están diciendo que ya escuchan. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahorita no, Andrea, adelante. Ok, entonces nomás voy a regresar un poco para asegurar que se entendió la razón por la cual no queremos que se administre laxante y enema al mismo paciente. El paciente que no tiene control de la evacuación va a recibir un enema y al recibir el enema va a evacuar inmediatamente. Es algo controlado. Ustedes ya deben haber tomado laxante alguna vez en la vida. Uno toma la pastilla, no sabe cuándo va a tener efecto la pastilla. Entonces, si nosotros prescribimos un enema, el paciente evacuó y después le damos laxante, él va a tener múltiples evacuaciones no predecibles. Vamos a hacer su vida peor. El paciente que está con enemas, su tratamiento debe ser solamente el enema para que tenga una sola evacuación al día a un tiempo predecible, exactamente después del enema. ¿Cómo administramos los enemas? Nosotros conectamos una bolsa, de esa que llamamos bolsa de canguro, a una sonda de Foley. Utilizamos solución salina y cualquier lubricación que sea a base de vaselina. Intentamos tomar ventaja de la gravedad. Entonces, si es un niño de 2 o 3 años de edad, puede poner una almohada abajo de su abdomen. Si es un niño más grande, puede posicionar. Y hay niños que prefieren estar de lado, nomás con la almohada para que su pompa esté más elevada de que su cabeza. La razón por el balón, por la presencia del balón, ya explicamos, es muy importante que todo el enema se llegue al colon. Si el enema se va al piso, obviamente no va a estar limpiando el colon. Y el balón ayuda para que actúe como un tampón. Ya mencionamos la infusión del enema entre 5 a 10 minutos, retener la solución por 5 a 10 minutos,
remover el catéter y sentar en el toilet por 45 minutos. Todo el procedimiento debe tardar una hora, no más que una hora. Y entonces vamos a empezar a hablar un poco de cómo ajustamos los enemas. Si ustedes me preguntan cuál es el enema más frecuente, yo creo que el más frecuente que usamos debe ser como 400 ml de solución salina y 20 ml de solución de glicerina. Vamos a suponer que llegó el paciente y prescribimos esta receta. 400 de solución salina, 20 de glicerina. Al día siguiente, los papás nos reportan que el niño tuvo accidentes, o sea, que su ropa interior estuvo sucia, y al ver la radiografía encontramos que hay materia fecal en el colon izquierdo. Eso quiere decir que el enema que yo prescribí no fue suficiente para limpiar ese colon. En general, lo que nosotros hacemos es aumentar la concentración, o sea, aumentar la glicerina para que sea un enema más irritante, que provoque una evacuación más efectiva. En ese caso, hoy yo entonces diría, al invés de darle 400 de solución salina y 20 de glicerina, vamos a dar 400 de solución salina y 30 de glicerina. ¿En cuánto tiempo, Andrea? Están preguntando. Eso, el cambio de un enema a otro, mira, no, para el programa no. Nuestro es una semana. Pasas? No, ¿en cuánto tiempo pasas los 400? ¿En cuántos minutos? Los 400 entre 5 a 10 minutos. La infusión del enema es 5 a 10 minutos. Después el niño debe retener esa solución en el colon entre 5 y 10 minutos. Y después sentarse en el toilet por 45 minutos. Todo el proceso, desde la infusión hasta la evacuación, debe tardar una hora. ¿Está claro? Bueno, el otro problema es que, por ejemplo, la mamá te dice que infundió el enema y que se tardó más de una hora para que el niño tuviera una evacuación. Eso también quiere decir que la concentración que nosotros utilizamos no fue suficiente para irritar el colon. De nuevo, hay que aumentar la concentración del enema, aumentando los irritantes, que pueden ser la glicerina o el jabón. El otro problema es que la mamá puede reportar que durante la infusión el niño reclamó de dolor, náusea o vómito. Si ustedes ven una radiografía limpia y tuvo esta reclamación de la mamá, pueden disminuir la concentración del enema. Si usted ve que la radiografía todavía no está perfecta, o sea que no podemos bajar la concentración, hay que instruir la mamá a disminuir la velocidad de la administración o a calentar y calentar la solución a temperatura del cuerpo. El otro escenario es que después de haber evacuado, el niño se levanta, va a jugar y 20 minutos después tuvo un accidente de líquido claro. Eso quiere decir que o se quedó un volumen residual dentro del colon y para evitar que eso pase de nuevo, después que el niño se siente y evacúe, puede pasar la sonda, el catéter de Foley, para que drene todo el volumen que está quedándose en el colon. También el otro escenario es que vamos a decir que usted prescribió para ese niño 500 ml de solución salina y 20 de glicerina, y la mamá dice que al llegar a 400 ml ya no puede más infundir la solución. Lo que pasa en esos casos es que nosotros disminuimos el volumen, pero también la concentración para mantener la misma concentración, pero por un volumen que el paciente acepte. Por ejemplo, si el niño estaba con 500 de solución glicerina y 500 de solución salina y 20 de glicerina, podemos disminuir ahora 350 de solución salina y 10 de glicerina.
Si la radiografía de abdomen enseña un colon limpio y el niño sigue pasando materia fecal entre los enemas, eso quiere decir que ese es un colon que tiende a moverse muy rápido. Y a veces uno no sospechó eso al analizar el enema de contraste. En ese caso, están autorizados a adicionar loperamida y dieta constipante. Siguiendo estos protocolos, nosotros tenemos 95% de éxito. Como yo ya mencioné, es más fácil el grupo que sufre de hipomotilidad, el grupo con el colon dilatado. En este grupo tenemos 97% de éxito. Cuando comparamos con el grupo que el colon se mueve muy rápido, en este caso tenemos 81% de éxito porque hay un límite de cuánto podemos dar de medicación para que ese colon se mueva más despacio. El otro, ya no son nuevos conceptos, que ya vemos, ya estamos diciendo eso hace mucho tiempo, pero hay pacientes que, por ejemplo, tienen una extrofia de cloaca y, como ustedes saben, la extrofia de cloaca es un espectro. Hay pacientes que tienen colon normal o hay pacientes que tienen un colon muy corto. Por eso, la mayoría de los pacientes al nacer reciben una colostomía terminal y muchas veces los doctores dicen que esa colostomía es de por vida. Nosotros creemos que si el niño responde al manejo médico con enemas, ese paciente es un candidato a bajar, a hacer el descenso de su colostomía. Nosotros hacemos el manejo médico por la colostomía, siguiendo los mismos conceptos que yo acabo de mencionar, igual que para el enema del recto. Y nosotros consideramos que el paciente tiene éxito si después de hacer el enema por la colostomía, se queda con la bolsa limpia, vacía, por 24 horas. Lo bueno de eso es que el niño y la mamá ya saben cuál va a ser el esfuerzo diario para mantenerse limpio en el caso de que hagamos el descenso. Y es importante, sí. ¿Hacemos las preguntas al final o a medida que vaya avanzando para no interrumpir? Vámonos, preguntas ahora. Okay, dice un colega que... ¿cómo lograr que los niños retengan el enema por 15 minutos? Ok. La retención del enema no es por 15 minutos, es entre 5 y 10 minutos. Y la razón por la que logramos ese es que el balón todavía está inflado. Esa es la razón por la que ellos pueden mantener el enema. Y es normal que sientan un poco de cólica en ese momento porque el intestino está sintiendo, y esa es la función del enema, es irritar el colon para provocar una evacuación. Pero la inmensa mayoría de los pacientes toleran muy bien. ¿Otra pregunta? El doctor David Montoya, ¿en cuánto tiempo cambio la concentración del enema? Nosotros hacemos cambios a cada 24 horas. Nuestro programa acá es de una semana. Realísticamente lo que pasa es, jueves los pacientes vienen y hacen el enema de contraste. Viernes vienen, hacen la radiografía de abdomen. En ese día les damos una plática donde explicamos lo que va a pasar durante la semana. Las enfermeras enseñan a los papás cómo administrar los enemas. Pura demostración, no en el paciente mismo. Y después, en la tarde, tenemos la clínica en que el paciente va a ver su doctor. En ese momento, nosotros definimos cuál va a ser la receta del enema. El paciente va a la casa y empieza a hacer el enema sábado en la mañana, domingo en la mañana, lunes en la mañana, y esos tres días no cambiamos, y es bueno porque ellos están trabajando en aprimorar su técnica de administración del enema. Y lunes, después de haber hecho el enema y de la radiografía, nosotros nos reunimos, las enfermeras y los doctores, vemos las radiografías, la enfermera nos pasa el reporte de los papás, basado en el reporte, basado en la radiografía, cambiamos el enema, o sea, martes el paciente va a intentar un nuevo enema en el caso que no esté limpio.
Lo mismo miércoles, jueves y viernes. Y viernes los vemos en la clínica de nuevo. O sea, el enema se cambia cada 24 horas siempre y cuando el paciente no esté limpio de acuerdo al reporte o la radiografía no esté adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la doctora Gabriela Pasi, si es muy importante o no poner al paciente en posición 3 del lémur para el enema. Buena pregunta. Nosotros recomendamos nomás por la ley de la gravedad. En realidad, yo creo que la mayoría de los pacientes no usan. La inmensa mayoría de los pacientes prefieren estar acostados de lado. Siempre decimos eso, si tienen éxito, nosotros no discutimos, pero si está viendo, si los papás reportan que, por ejemplo, está teniendo mucho vaciamiento del enema, entonces sí es muy importante la posición y tomar ventaja de la gravedad. Pero si el enema está entrando y se queda y no basta y el paciente está limpio y el paciente lo hace acostado, no hay ningún problema. Centro colorrectal para niños, no sé si es de Puebla, ¿cuántos centímetros de colon consideras necesario para hacer bowel management? La razón de la pregunta es que recibimos una niña con estrofia cloaca que le dejaron 8 centímetros de colon con válvula ileocecal y es imposible el BMP, es el bowel management. Bueno, depende de la edad de la paciente. Lo que pasa es 8 centímetros sería eso cuando bebé, pero a veces ese pedacito de colon crece y es suficiente para responder al manejo médico. Entonces, lo que yo haría, primero depende de la edad de la paciente. Si es una paciente muy chiquita, déjala crecer, en un año hace de nuevo el enema y ve que está creciendo. Si no crece ese tamaño de colon y intentas el manejo y es muy poco colon, esa paciente no es candidata a un descenso y ese pedacito de colon puede ser utilizado para el aumento de vejiga en caso que el urólogo prefiera ese tipo de tejido. Si utilizan el polietilén glicón vía oral en el manejo de la constipación o solo la aplicación de enemas. No. ¿Quién preguntó eso? No quiero saber el nombre de esa persona. No está prestando atención. Exactamente. Yo nomás tengo la pregunta. Muy bien. Mira, todavía no he hablado de constipación. Por el momento estoy hablando apenas de los pacientes incontinentes fecales que son tratados con enemas. Constipación, nosotros tratamos con laxante y voy a hablar al ratito. Por el momento estoy hablando de niños incontinentes fecales que necesitan enemas. Okay. Estoy de broma, listo. Que no se ofenda. Eso es todo, doctorita. Seguir preguntando. Okay. Bueno, aquí es nomás para demostrar cómo hacemos el enema por la colostomía, siguiendo los mismos principios. Y también la otra razón para que hacemos el manejo médico, yo estoy segura que los doctores que tratan malformación anorrectal ya han sufrido algunos casos así, en que al cerrar la colostomía, el paciente tiene una dermatitis de pañal terrible y que intentan todas las cremas y no funcionan. Aunque el niño todavía esté chiquito, que todavía está en pañal, el objetivo de ese manejo no es mantener el niño completamente limpio. El objetivo del manejo es nomás para que el niño se cure de su dermatitis de pañal. Para eso, la primera línea de tratamiento usamos este Pedialax, aunque dice Flick acá, no tiene nada de Flick. Nomás es como un supositorio líquido que contiene 4 ml de glicerina. Y hacemos uno en la mañana y uno en la noche. Lo que nosotros queremos es provocar una evacuación buena y que el niño esté un rato sin evacuar. Porque el problema de la dermatitis de pañal es cuando el niño está constantemente evacuando en pequeñas cantidades.
Entonces, con esto queremos una buena evacuación y un intervalo más grande sin evacuación para curarse de la dermatitis. La mayoría de los casos con eso se arregla. Algunos casos en que tienen un colon corto necesitan manejo médico formal, o sea, un enema, medicación para controlar la dermatitis. Pero esos son casos especiales. La mayoría controla con ese Pidialax. Entonces, ahora vamos a ver. ¿A qué edad recomiendas? Ahora pregunta, ¿a qué edad recomiendas la técnica de enema anterógrado? Ya vamos a hablar de eso en algunas diapositivas. Entonces, ahora vamos a un ejemplo. Ese paciente hizo el enema de contraste el día anterior. Hoy llega a la consulta, todavía tiene contraste. Eso te avisa que es un colon que se mueve despacio. Como ejemplo, decidimos empezar con 500 de solución salina y 10 ml de glicerina. Al día siguiente, esa es la radiografía. Y yo sé que ustedes ya están súper acostumbrados a ver radiografía, pero todo que se ve como granulado es materia fecal. Lo que se ve negro es como aire. Entonces, se ve que es una radiografía que todavía tiene mucha materia fecal y de acuerdo a los padres tuvo accidentes, o sea, pasó materia fecal en la ropa interior. Quiere decir que el enema inicial no fue suficiente. Hoy vamos a prescribir 500 de solución salina y 20 de glicerina. Comparen esa radiografía, mírenla, con esa radiografía. ¿Cuál de las dos tiene más materia fecal? Esta es la primera y esta es la segunda. Pueden ver que en esa radiografía hay menos materia fecal que en la anterior, o sea, el recto ahora está limpio, parece tener materia fecal en esa área principalmente. Y en ese caso nosotros adicionamos jabón líquido y entonces el paciente está limpio y el colon está limpio. Ese es nomás un ejemplo. Ahora vamos a ver otro caso, una niña de 10 años con incontinencia fecal. Esa es la radiografía en el primer día. ¿Con qué enema quieren empezar? ¿Cualquiera me dé una receta? A ver, Mario, que digiten una receta de un enema. No hay respuesta equivocada para eso. ¿Alguna receta de enema? Esa es una niña de 10 años con incontinencia fecal. ¿Cuál va a ser la receta del enema? La doctora Grisel dice 400 mililitros con 10 de glicerina. Muy bien. Eduardo Zambrano, 400 mililitros de solución salina y 20 de glicerina. Gabriel Pasi, podemos partir con solo 500 de fisiológico. Elizabeth Treviño, 400 con 20. Ok. Todos están bien y no hay ninguno equivocado en este caso. Lo más importante es que prescriban el primer enema, pero que hagan la radiografía el día siguiente para saber si el enema que ustedes prescribieran tuvo un buen resultado o no. Entonces, miren esa radiografía. Aquí pueden ver que hay materia fecal acá, hay materia fecal en el colon izquierdo, hay una dilatación de gas y hay un poco de materia fecal en el colon derecho. Ahora, vamos a suponer que usamos cualquier uno de esos enemas que ustedes prescribieran. Y esa es la radiografía al día siguiente. ¿Esa radiografía se ve mejor o se ve peor que la anterior? ¿Alguna respuesta? Hasta ahorita no hay ninguna. Dice que mejor. El doctor Raúl Sosa, Rodolfo mejor, Elizabeth mejor, Surasí mejor, Claudia mejor. Terejano mejor, Rodolfo mejor, Manuel Mora mejor, para que veas que sí están poniendo atención, Andrea. Perfecto. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer durante el manejo médico. Tienen que comparar la radiografía del día anterior con la radiografía de hoy. Y siempre tienen que tener, cuando el niño está con tratamiento de enema, ustedes quieren un recto y colon izquierdo completamente limpios.
En este caso, todo el colon está limpio. Entonces, está perfecto. Si el niño está limpio, no hay que hacer ningún cambio hoy. Si nosotros viéramos la radiografía y hubiera materia fecal en el recto y el niño hubo accidente, nosotros aumentaríamos la concentración de ese enema. Ahora voy a empezar con algunas, déjenme ver cómo estoy de tiempo. No, voy a pasar las preguntas porque yo creo que ya estoy comiendo el tiempo. ¿Qué es la dieta constipante? Como yo mencioné, los pacientes que necesitan dieta constipante son los pacientes, ahora estoy viendo algunas respuestas, no sé por qué aparecen solo algunas. Los pacientes que necesitan dieta constipante son los pacientes que tienen un colon no dilatado que está constantemente intentando moverse. La dieta constipante no es fácil porque es muy restrita. Pero nosotros recomendamos a las mamás que solo sigan esa dieta tan estricta por esa semana en que estamos intentando descubrir cómo mantener el hijo o la hija limpio. Una vez que nosotros descubrimos y tenemos un régimen que funciona para el niño o niña, la mamá regresa a su casa y decimos que va a introducir un tipo de alimento de por vez. Por ejemplo, pregunta al niño, ¿cuál es el alimento que usted extraña más? Y el niño va a decir chocolate. Bueno, entonces el niño ahora va a comer chocolate por 3 días, siguiendo todo lo demás igual. Y si sigue limpio, quiere decir que chocolate ahora está en la lista de los alimentos permitidos. Va entonces a empezar con el próximo. Y el niño dice que extraña pizza. Come pizza y tiene accidente. Entonces la mamá ya sabe que pizza debe estar en la lista de los alimentos en que el niño no puede comer. No quiere decir que nunca más va a comer pizza, nomás quiere decir que pizza debe estar reservada para los días en que el niño esté en la casa, para el fin de semana o un día que ponga un pañal porque sabe que va a tener accidentes. La loperamida nosotros usamos también de acuerdo a la edad. O sea, de 2 a 5 años pueden usar hasta 1 miligramo 3 veces al día. 6 a 8 años, 2 miligramos 2 veces al día. Y 9 a 12 años, 2 miligramos 3 veces al día. Ahora viene la pregunta. Si nosotros determinamos que el niño sufre de incontinencia fecal verdadera, que va a necesitar enemas de por vida, ya hizo el enema por vía rectal, está completamente limpio. Lo que pasa es que para un niño o niña hacer la administración del enema rectal es muy difícil. La inmensa mayoría necesita la ayuda de los papás. Y cuando esos niños van creciendo, ya les molesta que el papá o que la mamá les ayude a poner el enema. En ese momento, para darles más independencia, es cuando les ofrecemos el procedimiento de Malón, en que conectamos el apéndice al umbigo. Y la razón para eso es la edad que nosotros recomendamos es cuando los niños nos piden. Porque la única razón para hacer ese procedimiento es que el niño o la niña quieran hacer su propio enema. El procedimiento de Malón no es el tratamiento de la incontinencia fecal. El tratamiento de la incontinencia fecal es encontrar una receta de un enema que mantenga el paciente limpio por 24 horas. Eso es apenas una ruta diferente para administrar el enema. Nosotros conectamos el apéndice al ombligo y siempre hacemos una aplicatura para crear como si fuera una válvula para evitar que haya reflujo de materia fecal por el ombligo. Esta es una foto de la operación. Este es el seco, el apéndice. Nosotros creamos una ventana en el mesoapéndice y para poder crear la válvula. Y entonces vamos a acostar el apéndice al lado del seco, siempre lejos de la válvula ileocecal. Y acá está la razón por la cual nosotros creamos esta ventana para poder agarrar un pedazo del seco, un pedazo del apéndice y un pedazo del seco. Hacemos con sutura
de seda, 5 ceros. Y ese es un diagrama enseñando que abrimos el apéndice y hacemos una abertura en el ombligo triangular. Y vamos a suturar esa punta con esa punta del apéndice, la lateral con la lateral y esa lateral con esa lateral. Andrea, ¿por qué seda? Porque queremos una sutura no absorbible para que esa válvula se quede ahí para todo el siempre. Okay. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Hasta ahorita no, Andrea. Ok. Entonces, acá estamos creando, vamos a crear el triángulo. Suturamos y ahora vamos a suturar esa lateral con esa lateral del apéndice y esa lateral de la piel con esa lateral. Siempre usamos un catéter número 8 French y lo mantenemos por un mes para ayudar en la cicatrización. Después de un mes, los niños vienen a la clínica y los enseñamos cómo cateterizar diariamente. Yo vine de del tiempo en que nos enseñaban que al entrar el abdomen del niño debía sacar el apéndice. Entonces, no es incomún que nosotros entremos el abdomen y nos deparamos que el niño no tenga el apéndice. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos lo que llamamos de neoapendicostomía. Hacemos como un flap, como un colgajo. Y para eso lo que hacemos, identificamos un vaso muy bueno del colon, marcamos con el electrocauterio donde va a ser nuestro colgajo. Ahora abrimos y vamos a pasar la sonda, el catéter número 8 French, y suturamos el colon y suturamos ese colgajo alrededor de nuestro catéter. Y se parece igualito a un apéndice. Pero en el momento que vamos a crear la válvula, no queremos que se quede sutura frente a sutura. Por eso vamos a acostar el neoapéndice un poco lejos de nuestra sutura previa para evitar que cree una fístula. Hacemos la aplicatura y lo conectamos al ombligo de la misma manera que hacemos en la apendicostomía. Entonces, acá está en un caso real. Ya marcamos con el electrocauterio nuestro colgajo, este es el vaso que seleccionamos. Ya abrimos el flap, ya cerramos el colon y ahora vamos a cerrar el colgajo alrededor del catéter número 8 French. Hacemos la aplicatura y ese es el aspecto final. ¿Alguna pregunta? Ahora sí voy a empezar a hablar de constipación. Pero si tienen alguna pregunta de cómo tratar la incontinencia fecal, por favor me la hagan. Hablen hoy o callen para siempre. La técnica de neoapendicostomía lleva preparado intestinal, pregunta. Sí. Tibio Osorio, obviamente. ¿Verdad? Sí, nosotros siempre preparamos, si estamos 100% seguro que el paciente tiene apéndice, entonces el paciente no necesita preparo intestinal. La única manera de estar 100% seguro que el niño tiene el apéndice es si usted fue la única persona que ha estado en el abdomen o si el paciente nunca ha tenido una operación abdominal. Porque aunque otro cirujano haya hecho una operación, muchas veces se sacan el apéndice y se olvida escribir en la nota operatoria. Entonces, si hay cualquier duda, nosotros preparamos el intestino en el caso que sea necesario hacer una neoapendicostomía. ¿Algún truco, Andrea, para pacientes en alguna población rural que no puedan estar tomando radiografías de abdomen como para control, cómo va la limpieza de su colon? No, nosotros, la inmensa mayoría de nuestros pacientes no son locales. Lo que nosotros hacemos es concentrar los pacientes durante un periodo de una semana y pedimos que los pacientes estén durante una semana cerca del hospital. Cuando yo hacía el manejo médico en Brasil, yo encamaba pacientes porque no podían estar viniendo diario a tomar radiografía. Entonces, yo tenía una cama que era designada para manejo médico de la incontinencia y siempre tenía un niño ahí de bajas condiciones en que hacíamos el manejo. Gracias.
Son todas las preguntas hasta ahorita, Andrea. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de la constipación o de la pseudoincontinencia fecal por rebosamiento. Yo sé que en México muchos de ustedes hacen pediatría y tratan la constipación y muchos con buenos resultados, pero yo quiero que ustedes se acuerden que nosotros acá no hacemos pediatría. Entonces, el tipo de la constipación que yo voy a hablar ahora es la constipación severa. O sea, hay una constipación muy leve que es manejada por dieta, jugo, fibra y que tiene excelentes resultados. Nosotros vemos una constipación del medio del espectro para el espectro más severo y en el extremo del espectro tenemos pacientes con pseudoobstrucción intestinal, o sea, pacientes en que el intestino no se mueve. La constipación idiopática es extremadamente común, tiene un impacto social importante y no hay abordaje científico. Yo siempre digo a mis pacientes que la persona que descubra constipación va a ganar el premio Nobel, porque la inmensa cantidad de gente que sufre y que va a beneficiar de esa descubierta, seguramente esa persona ganará el premio Nobel. Otro concepto muy importante que decimos a los papás es que es una enfermedad incurable, pero manejable. Y es muy importante que los papás entiendan eso para que sigan nuestro protocolo. Nosotros lo que queremos es evitar el ciclo vicioso de hipomotilidad, constipación, megarrecto, que peora la hipomotilidad, que peora la constipación, que peora el megarrecto. Y también el otro ciclo vicioso que es la constipación, causando materia fecal dura, causando una fisura anal al evacuar, causando dolor para evacuar, causando retención voluntaria, que causa más constipación, más materia fecal dura, etc. Es un ciclo que no termina a menos que nosotros podamos hacer una intervención. Y cuando las mamás me dicen que los pacientes retienen la materia fecal voluntariamente, yo siempre les digo que el poder del laxante es más fuerte que el poder de la mente. Déjame encontrar la dosis correcta y el niño, aunque quiera, no va a poder asegurar, no va a poder retener la materia fecal. De nuevo, nos tarda una semana encontrar cuál es la dosis de laxante que el niño necesita diariamente. Empezamos con un enema de contraste. No utilizamos bario. El bario es sumamente constipante y no hacemos preparación o limpieza intestinal. El enema de contraste nos permite tener una idea de cuál es la magnitud de la constipación que estamos tratando. Este es un enema de contraste de un paciente con constipación idiopática y ustedes pueden ver la imagen característica de una dilatación del recto sigmoide y esa dilatación hasta abajo. Eso no es Hirschsprung. Ustedes saben que en Hirschsprung es un segmento no dilatado seguido por una dilatación. Esa es una imagen característica de constipación idiopática. La dosis del laxante, de nuevo, no hay fórmula y tiene que ser adaptada para cada paciente y es otro medidor de la magnitud de la constipación que estamos lidiando. Muchos de esos pacientes han sufrido de constipación por años y llegan a nosotros impactados. Si el niño está impactado fecal, nosotros recomendamos primero desimpactarlo, después empezar a determinar las dosis de laxante que ese niño o niña necesitan diariamente para vaciar su colon radiológicamente demostrado. En la minoría de los casos, 10% de los pacientes que nosotros consideramos no manejables, en ese caso ofrecemos tratamiento quirúrgico. Eso es la minoría de los casos. Nuestro protocolo de desimpactación consiste de 3 enemas por 3 días, uno con solución salina y fosfato, uno con solución salina y glicerina,
solución salina y jabón. Después de esos 3 días, hacemos una radiografía de abdomen y la inmensa mayoría de los pacientes están desinfectados después de esos 3 días. Hay un pequeño grupo en que todavía sigue impactado, entonces encamamos el paciente, sonda nasogástrica y hacemos Go Lightly, 25 ml por kilo por hora, por 2 días, aparte de los enemas. Hacemos una radiografía, la inmensa mayoría desimpacta. Si el paciente todavía no está impactado, lo llevamos al quirófano para desimpactación. Desde 2007, nosotros hemos tenido que llevar para desimpactación fecal bajo anestesia solamente 4 pacientes. O sea, ese protocolo sí funciona. Y por favor, no me tomen mal, pero es muy importante que el paciente y la familia vivencien o sufran el proceso de desimpactación para que ellos también eviten que eso suceda de nuevo. No es incomún que en un hospital haya pacientes que a cada mes vengan a desimpactarse bajo anestesia. Y no creemos que estamos haciendo bien al ofrecerles esa opción. Entonces, esta es una radiografía de un paciente que llegó el viernes y ustedes pueden ver que tiene un impacto fecal. Hicimos nuestro protocolo de desimpacto fecal con 3 enemas por 3 días. Y el mismo paciente, esa es la radiografía del martes, el niño está desimpactado y ahora vamos a empezar a determinar cuál es la dosis de laxante que necesita diariamente para vaciar su colon. Como yo mencioné, la dosis, igual que los enemas, al principio es como una estimativa. Nosotros acá usamos un laxante a base de senna. La gran ventaja es que hay el senna en chocolates y cada barrita de chocolate tiene 15 miligramos. Entonces nosotros, basado en el enema de contraste, basado en la radiografía, el viernes decidimos que, por ejemplo, el paciente va a empezar con 3 cuadraditos de senna, de laxante. Y explicamos al papá y la mamá que al día siguiente, sábado, van a observar al niño. Vamos a suponer, escenario número 1, que el paciente al día siguiente tiene 6 evacuaciones líquidas. Eso quiere decir que 3 cuadraditos fue demasiado para ese niño. Entonces, el sábado, al invés de dar 3 cuadraditos, van a dar 2 cuadraditos y medio. El otro escenario es que viernes le dieran los 3 cuadraditos, sábado pasa todo el día, el niño tuvo 0 evacuaciones. Eso quiere decir que 3 cuadraditos no fue suficiente para ese niño. Pero acuérdense, aunque el niño no ha evacuado, el niño ha producido materia fecal en este día. Nosotros no queremos que él se impacte frente a sus ojos. Entonces, en ese día, antes de dar su dosis de laxante, vamos a darle un enema para que limpie la materia fecal producida en ese día. Y en ese mismo día, después del enema, aumentamos para 4 cuadrados de laxante. Pregunta, para ¿cuál es la marca? ¿De cuál laxante estás hablando, Andrea? Pregunta. Nosotros usamos X-Lax. X-Lax. Ah, es que no entendían ellos. X-Lax. Sí, sí hay en México X-Lax. Que es a base de senna. Gracias. Sí, para pacientes con malformación, los laxantes naturalmente tienen la tendencia a producir una materia fecal más líquida. Entonces, principalmente para los pacientes con, no es a base de picosulfato, es a base de senna. Para los pacientes con malformación anorrectal, ellos no toleran la materia fecal líquida. Entonces, para esos pacientes, nosotros siempre empezamos, al mismo tiempo que empezamos el laxante, empezamos también la fibra. La fibra puede ser Benefiber, Citrucel, Pectina, y en general empezamos con 1 cuchara de mesa 3 veces al día. Para los pacientes que sufren de constipación pura, o sea, que no tienen malformación anorrectal,
Yo en general no empiezo la fibra. Solo empiezo la fibra si al decorrer de la semana veo que el niño necesita, pero la inmensa mayoría no necesita de fibra. Acá está la marca del laxante que usamos, se llama X-Lax, y la gran ventaja es que vienen como chocolate, entonces los niños no es problema para que lo tomen. Y de nuevo, durante una semana hacemos radiografías abdominales diarias para evaluar la cantidad de materia fecal. Y en ese caso no van a esperar una radiografía completamente limpia, siempre va a haber materia fecal. Pero lo que ustedes quieren asegurar es que la radiografía del día siguiente tiene menos materia fecal o la misma cantidad del día anterior. Si tienen más materia fecal, obviamente no están moviéndose en la dirección correcta. Entonces vamos a analizar esas dos radiografías. Esta radiografía, la de la izquierda, nosotros prescribimos, vamos a decir, 3 cuadraditos de laxante, y esta es la radiografía del día siguiente. Ustedes tienen que comparar una con la otra y asegurar que en el día siguiente, esta, hay menos materia fecal. Y todos están de acuerdo que aquí hay menos materia fecal do que comparada con este día. Y así van a analizar las radiografías. Un concepto muy importante, y esto los gastroenterólogos están en desacuerdo con nosotros, cuando los gastroenterólogos tratan a los pacientes, ellos empiezan en laxante y dicen a los papás para ir disminuyendo los laxantes. Eso está en contra con el concepto que nosotros creemos de que la constipación no se cura, la constipación se maneja. Y siempre damos a los papás el ejemplo de que un niño nace con diabetes, ese niño va a necesitar insulina diario. Nadie discute. Ahora, si un niño tiene una constipación grave y nosotros decimos va a necesitar laxante diario, los papás quieren parar el laxante. Entonces, nosotros hacemos un lavaje cerebral explicándoles que es una condición crónica y que el paciente va a necesitar laxante probablemente de por vida. Hay algunos pacientes que se quedan con la misma dosis por tiempos larguísimos y otros de tiempo en tiempo necesitan ajuste. No es común lo que los papás temen de que siempre estén que estar aumentando las dosis. Eso en general no pasa. Lo que pasa son papás que nosotros decimos underestimate, que subestiman la constipación, entonces algún día dan laxante, otro día no dan laxante, esos son los pacientes que tenemos más problemas. Los pacientes que siguen nuestro régimen en general se quedan muy bien. A ver, hay una pregunta, pero yo no logro ver toda la pregunta, nomás apareció algo y se desapareció. Preguntan, aunque es un poquito hacia atrás, dice Mario, por favor pregunta sobre el uso de jabones adicionales a los enemas, ¿cuál, cuánto y riesgos legales? Okay. Te lo pongo así tal cual lo está poniendo. Sí, nosotros, el jabón que nosotros usamos es Castile Soap, que es un jabón que no tiene olor, es muy blando, es a base de glicerina. Acá es muy fácil encontrar, las mamás encuentran en Walmart, encuentran por internet y no hay ninguna dificultad de prescribirlo en el hospital. Yo sé de países en que la gente usa shampoo de bebé, o sea, siempre tienen que buscar algo que sea lo más blando posible. Yo no sé de otros productos porque nosotros solo usamos este jabón que se llama Castile Soap. Y como yo mencioné, usamos entre 9 a 36 ml. En relación a problemas legales, nunca hemos tenido, pero los pacientes tienen buenos resultados. Nunca hemos tenido una complicación o algún problema de un paciente usando el jabón. ¿Tu opinión acerca de, como laxante, la magnesia, leche de magnesia? Yo no uso ese laxante, pero nosotros siempre decimos que no discutimos cuando hay éxito. O sea,
Si alguien está usando la leche de magnesia y tiene buen resultado, pues adelante, sígala usando. Si no funciona, considera cambiar a cena. Pero lo más importante, yo creo, es seguir los conceptos. O sea, determinar la dosis de leche de magnesia que el paciente necesita y seguirlo con radiografía para asegurar que no esté acumulando materia fecal. Y una vez que usted determina que es un niño constipado, yo siempre digo a la familia, ese niño tiene que evacuar a cada 24 horas. Si ustedes leen en los libros, van a decir, bueno, es normal que evacúe, hay gente que evacúa cada 3 veces a la semana, perfecto. Pero si determinamos que un niño tiene constipación grave, lo mejor que podemos hacer a ese niño es asegurarnos que evacúa a cada 24 horas. ¿Por qué? Porque la función del colon es absorber agua. O sea, cada vez que la materia fecal se quede en el colon, va a absorber agua, va a formar más materia fecal dura y vamos a entrar en aquel ciclo vicioso que no queremos estar. Entonces, yo siempre digo a los papás, una vez que determinamos la dosis, sigan. Si algún día el niño no tiene evacuación, en ese día denle un enema y aumenten la dosis permanentemente. Un paciente con, Ulises Garza pregunta, un paciente con Mitrofanov, ¿dónde considerarías una buena opción para colocar la apendicostomía? En cualquier de los flancos, derecho, en general en el flanco derecho. Derecho. Hugo González, ¿el catéter 8 frames para tubularizar es para cualquier edad? Cualquier edad. Usamos para todos los pacientes. Son todas las preguntas hasta ahorita, Andrea. Perfecto. Y entonces hay los pacientes que, por fortuna, son muy pocos, aproximadamente 10%, en que hacemos el protocolo, los pacientes necesitan una cantidad sumamente alta y no vacían su colon, no evacúan, están distendidos, vomitan. Esos son los pacientes de que, por desesperación, le ofrecemos cirugía. No ofrecemos cirugía a todos porque el resultado no es uniformemente bueno. O sea, hay pacientes que mejoran, hay pacientes que logramos disminuir la dosis de laxantes, pero hay pacientes que aún con la resección siguen necesitando la misma dosis de laxante. Entonces, la operación que nosotros hacemos es resecar el sigmoide lo máximo que podemos y intentar dejar colon de calibre normal lo máximo que podemos. Desafortunadamente, no todos los pacientes tienen esa anatomía, o sea, hay pacientes que tienen todo el colon dilatado y esos pacientes son los que parecen responder menos a esa operación. Cuando es un segmento más dilatado, parece ser que responden mejor. Pero por favor, si no lleven la mensaje de que hay que resecar colon, no es cierto, la inmensa mayoría responde bien a los laxantes. Esos son para los casos no manejables, que son aproximadamente 10% de los pacientes solamente. Y con eso yo voy a terminar mi plática, nomás quiero hacer algunos anuncios. Uno es que una vez al mes, nosotros tenemos lo que llamamos International Colorectal Web Meeting. Ahora lo cambiamos a los jueves. Es nomás entrar en la línea. Cada quien puede presentar un caso. En general presentamos 4 casos colorectales. Se discute. También grabamos los casos. O sea, si ustedes no pueden ver en vivo y quieren ver después. Ya hace 4 años que estamos haciendo este web meeting y nos da mucha satisfacción. Por favor, siéntanse invitados. Y también el otro anuncio es que del día 13 a 15 de febrero nosotros vamos a estar haciendo un curso en Cancún. El curso va a ser en español. Entonces, por favor, avisen a sus compañeros, vengan. Será un placer para nosotros compartir con ustedes. Y ese es mi contacto. Si tienen preguntas, nosotros siempre queremos ayudarlos de toda la manera que podamos. Pueden mandar correos y hacemos lo mejor que podemos para contestar. Si no contestamos, manda de nuevo, de nuevo, de nuevo. Mario sabe, a veces
recibimos tanto y nos falta tiempo para contestar, pero es nuestra intención siempre ayudarlos. Y Mario, te pido que por favor lea las preguntas y yo con todo gusto las contestaré. Siete que son todas. Aquí hay una pregunta que no se entiende muy bien. Dice de Rolando, dice pacientes con ¿cuánto en cantidad representa un volumen extremadamente de laxante? Okay. Extremadamente alta de laxante. Yo te voy a decir cuál es el límite de laxante que tenemos en nuestros pacientes, o sea, que hemos tratado. El paciente que tomó más laxante llegó a 180 miligramos de sena. Es una dosis muy alta. A ver, Mario está en el teléfono. Déjame ver si yo puedo disminuir mi pantalla y si puedo regresar a la... ¿Andrea? Sí. A ver, ¿querías...? No, yo quería ver si yo puedo leer las preguntas, pero por alguna razón no tengo acceso a esta página. Fíjate que no hay otra pregunta más, Andrea, son todas las que hay hasta ahorita. Estoy revisando aquí y esa que te hice es la última pregunta. Uh-huh. No encuentro una más. Perfecto. Pero... bueno, muchas gracias a todos que estuvieran presentes y ojalá que puedan implementar el manejo. Es un programa que nos da una inmensa satisfacción ver un niño que está sufriendo de incontinencia fecal o un niño que ha sufrido de constipación toda su vida y poder ayudarlo es algo que les va a dar un inmenso, inmenso placer. Entonces, ojalá que puedan seguir adelante. Nosotros creemos que programas como ese son necesarios en toda parte del mundo y nosotros cirujanos debemos tomar eso como nuestra bandera, porque de nada sirve operar un paciente y dejar el paciente sufriendo con incontinencia fecal o con una constipación que no esté bien manejada. Muchas gracias, Andrea. Te agradecemos mucho que hayas participado en este chat y esperemos tenerte nuevamente con nosotros y esperemos de que muchos de nosotros podamos asistir a Cancún. Suena bastante agradable. Sí. Muchas gracias por participar con nosotros y a todos los colegas les decimos que está... esta plática que dio la doctora está grabada en la página oficial de la PAPS. Pueden accesar y ahí están todas las pláticas que se han dado ya en casi 2 años. Nos vemos el próximo mes a la misma hora en octubre. Muy amable, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Saludos al doctor Peña. Gracias, Mario. Muchas gracias a todos.